We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, good afternoon everyone, and welcome to this. Buenas tardes a todos. Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta sesión plenaria en el marco de la cumbre IGF. Aquí hablaremos sobre el multilingüismo. Esta sesión es coorganizada por muchos de nuestros socios. Me alegra mucho poder ser co-moderadora junto con Silvia Cadena. Doy la bienvenida a las personas presentes en Katowice y también a todos los que están conectados en línea. Es un gran placer tenerlos a todos aquí. Hace un momento finalizamos el panel anterior. En el panel anterior hablamos sobre las redes de políticas del acceso real y significativo a Internet. La pausa ha sido muy corta, pero me gustaría comenzar a tiempo, ya que tenemos unos panelistas fantásticos. En este panel tenemos a Dorin Bogdan Martín, que es directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, y el señor Taflik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO. El multilingüismo es muy importante y sobre ello ya hablará la señora Dorin Bogdan Martín. Dorin ya ha participado en muchas sesiones de este foro, por eso me imagino que ya la conocen bien. Yo soy una enorme entusiasta de lo que hace Dorin, ya que ya hace tiempo que ya promueve la inclusión digital, la digitalización. Es la líder número uno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dorin, estamos muy orgullosos de ti. Comencemos, por tanto, la sesión y pasamos ya a la introducción de Dorin. Me he puesto colorada, gracias por estas palabras tan simpáticas. Es fantástico poder participar en esta sesión de IGF. Antes hablamos sobre la inclusión social y aquí uno de los aspectos más importantes es precisamente el multilingüismo. Se me ha pedido que explique qué significa para mí la conectividad real o significativa, el acceso real significativo a Internet. Yo pienso que los datos recientes publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones también hacen referencia al estado de la conectividad en todo el mundo. Estos datos nos muestran que hay muchos usuarios nuevos en Internet, que el tráfico en Internet es muy grande. Hemos ganado a 800 millones de nuevos usuarios que se han unido a la red entre 2019 y 2021. Ha sido el crecimiento más pronunciado que hemos notado en la última década. Esto quiere decir que en este momento tenemos casi 5.000 millones de usuarios del ciberespacio, 4.900 millones de usuarios. Ya lo dije durante este foro, que es una tendencia muy positiva. Sin embargo, la situación no es homogénea. Sabemos que todavía hay un porcentaje muy grande de la población mundial que vive completamente offline, que no está conectado a Internet. ¿Qué queremos decir cuando decimos la conectividad? En este punto me gustaría agradecer a Sonia y también a mi compañero Taflik Jelassi de la UNESCO. En el marco de los trabajos de nuestra comisión, de nuestra oficina, intentamos facilitar el acceso a Internet
asequible. Queremos garantizar una conectividad real. Se dice que el 95% de la población mundial está cubierta por la red de telefonía móvil. Pero esto quiere decir que en realidad casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Ya se ha hablado mucho sobre los problemas de conexión. A veces faltan competencias, a veces el precio es demasiado alto y también otras veces faltan contenidos importantes en diferentes idiomas. En todo el mundo existen 7.000 idiomas y en realidad solamente hay 10 idiomas en que existen contenidos valiosos en Internet. Esto quiere decir que hay muchas personas que no tienen acceso a contenidos de gran valor. La lengua es más que la gramática y el léxico. La lengua define la manera en que vemos el mundo. La lengua también, el idioma, influye en la manera en que nos comunicamos con otras personas. Si queremos alcanzar nuestro objetivo de la Internet unida, el ciberespacio tiene que expresar todo el legado de toda la humanidad, toda la cultura en Internet. Esto quiere decir que no podemos hablar sobre la conectividad real si el espacio online no es multilingüe. Gracias a los nombres de dominios internacionales, hemos dado un paso hacia adelante. En este momento tenemos herramientas de traducción automática, tenemos sistemas de traducción automática, sistemas de inteligencia artificial que nos permiten tener acceso a diferentes versiones lingüísticas de varios contenidos. Pero en realidad hay pocas herramientas en línea disponibles en diferentes versiones lingüísticas. Y hay muchos contenidos que no están disponibles en lenguas minoritarias. Tampoco por eso las personas que hablan estas lenguas pueden utilizar los recursos disponibles en Internet utilizando las versiones de otras lenguas. Por eso tenemos que hacer todo para que Internet sea un espacio con muchas lenguas. Se hace mucho para mejorar la disponibilidad de varias lenguas en el ciberespacio. Estas iniciativas se llevan a cabo en África, por ejemplo. En Europa también se hacen muchas cosas para promover diferentes lenguas más minoritarias, pero todo esto requiere muchos recursos tecnológicos. Tratamos de tomar diferentes iniciativas para promover idiomas locales, para también promover una accesibilidad mayor al Internet. Bien, voy a terminar yo mi introducción. Y antes de ello, me gustaría referirme a la agenda de Túnez durante la cumbre de la información, de la sociedad de la información, donde con Marcus hemos estado, y es un documento que sigue siendo un documento al que regresamos. Nuestra organización, la ITU, también asumió, adoptó la resolución 100 o el acuerdo 133, donde nosotros nos comprometemos también a una mayor promoción
de las lenguas indígenas y la promoción del plurilingüismo. Me gustaría decir que durante la siguiente cumbre IGF habrá una sesión especial en cuanto a la ICT referente al acceso de los pueblos indígenas al Internet. Organizaremos una hackathon con premios. Queremos que todos tengan acceso al Internet, que todos puedan tener acceso a los magníficos recursos independientemente del lugar donde viva, porque consideramos que es un elemento fundamental de nuestra visión del Internet unido y el planeta unido que no deja a nadie por sí solo. Espero que este espacio sea un espacio cada vez más rico que promueve la paz. Sí, me gusta mucho esta visión de la diversidad de la experiencia humana. Esto había sido mencionado también durante la anterior sesión. Tenemos obviamente todavía mucho que hacer y sé que los representantes de diferentes organizaciones y agencias de la ONU trabajan para que para profundizar los diferentes aspectos de acceso al Internet. Uno de estos aspectos es el plurilingüismo. Muchas gracias, Doreen, por tu introducción. Y ahora es un gran honor para mí de que no solo tuve la oportunidad de presentar a Doreen, de quien soy gran admiradora, pero también está con nosotros el doctor Tofik Jelassi, quien es el director de comunicación e información en la UNESCO. Ya ha participado en varias sesiones, así que a pesar de que usted desempeñe esta función desde hace poco, tengo la impresión de que cooperamos ya desde hace varios años. Muchas gracias por su introducción. Doreen es nuestra socia como representante de la ITU. Es socia de la UNESCO en cuanto a los trabajos de acceso a Internet de banda ancha. Me gustaría añadir unos cuantos comentarios importantes. Nos parece que los idiomas son cofre de valores, conocimientos, historia y que es un derecho básico humano. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer en cuanto al plurilingüismo en los espacios digitales? Ustedes pueden pensar, preguntarse, ¿qué es lo que hace la UNESCO para garantizar que el espacio digital es un espacio donde se ven representadas los distintos idiomas? Si no nos concentramos en promover Internet como un espacio plurilingüe, muchas personas se quedarán al margen de todos estos procesos y es algo que a nosotros no nos gustaría. Doreen habló sobre el World Summit, la cumbre del año 2005. Yo en aquella época era uno de los panelistas. En esa época no trabajaba para la ONU. Y para mí eso había sido una cumbre muy importante donde empezamos por primera vez el debate sobre el plurilingüismo en los espacios digitales. Así que yo hablaré de qué es lo que hace UNESCO al respecto. Nosotros presentamos nuestras recomendaciones para la promoción del plurilingüismo. Y, por ejemplo, una de nuestras recomendaciones se refiere a las cuestiones éticas referentes a los mecanismos y su implementación de la inteligencia artificial. Quiero subrayar que UNESCO promueve el plurilingüismo en el ciberespacio y se refiere también a la inteligencia artificial. Otra acción fue la organización de, o más bien establecimiento de
la Oficina para Idiomas Indígenas en el año 2019. Para nosotros esto es muy importante para aumentar la conciencia global sobre estos idiomas. Sabemos que en el mundo la gente habla 7.000 personas, pero sí, 7.000 idiomas, pero ¿cuántos idiomas se ven representados en el ciberespacio? Las estadísticas dicen que son alrededor de 130. Así que no es suficiente que cada uno de nosotros tenga una tablet o un smartphone, porque si no tenemos la capacidad de entender los contenidos online porque no están en nuestro idioma, en ese caso el acceso a los contenidos se ve muy limitado. Así que si queremos luchar contra la exclusión digital, también tenemos que luchar por que el mayor número de idiomas se vea representado en el ciberespacio. Y el tercer, la tercera iniciativa es el mapa global de idiomas. Es una plataforma digital que es un fantástico recurso de la riqueza de los idiomas. En esa plataforma, ustedes podrán ver que en todo el mundo existen 8.300 lenguas. Y estamos convencidos de que los idiomas que están en extinción reciban protección en diferentes espacios del mundo. La UNESCO apoya también el programa de idiomas de África. Esto es un programa cuyo objetivo es el desarrollo de la base de datos sobre los idiomas africanos. Doreen dijo que tenemos diferentes tecnologías, como por ejemplo tecnologías de reconocimiento del habla y transformación del habla en texto, y seguramente iremos difundiendo este tipo de tecnologías. Aquí tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que invitar a la cooperación también a socios externos, porque diferentes organizaciones se ocupan del plurilingüismo. Nosotros promovemos este aspecto multipartito, pero queremos también que sea una postura holística donde se apoye a las comunidades locales para que usen el Internet en idiomas que son comprensibles para ellos, para que este acceso sea real y sea de valor para ellos. Gracias a esto se pueda crear un valor añadido porque las personas tendrán acceso en sus idiomas a importantes contenidos para ellos. La UNESCO también está totalmente comprometida para promover los distintos idiomas en el ciberespacio y no queremos que nadie se quede atrás, seguramente no porque hable otro idioma. Muchas gracias. Aplausos para nuestros panelistas. Creo que ha sido muy interesante lo que acaban de decir. Esta idea de la década de idiomas indígenas es para mí algo muy interesante porque demuestra que existen idiomas que requieren protección. Porque si queremos soñar sobre una sociedad realmente inclusiva, tenemos que darles a todos el derecho de usar y expresarse en su propio idioma. Así que el plurilingüismo es absolutamente indispensable. Sé que Tofik tiene poco tiempo porque va directamente al aeropuerto, así que le agradezco su participación. Nosotros seguimos con nuestro debate después de la intervención de Tofik y de Doreen. Ha llegado el momento para conocer
las experiencias de dos especialistas que se ocupan de estos asuntos en sus comunidades locales. Ahora escucharemos a Alana Mancineri de Brasil y a Sharad Sharma de la India. Son dos activistas que aprovechan sus idiomas para movilizar a las comunidades locales, para crear enlaces entre las personas, para aprovechar de las tecnologías digitales, para aumentar las posibilidades de comunicación en las comunidades donde trabajan. Buenos días, Alana. Buenos días, Sharad. Sé que Alana se presenta, hablará en portugués o en español. Si ustedes requieren traducción, por favor, en la sala pueden usar los auriculares. En la plataforma Zoom hay un botón donde estará a vuestra disposición la traducción. Muy bien. Usted, Alana, trabaja desde hace mucho tiempo en Brasil. Usted es bióloga. Trabaja en la Universidad Federal de Brasil y está usted comprometida en trabajos con mujeres jóvenes de comunidades indígenas. ¿Cómo usted aprovecha los idiomas locales, las lenguas locales, para cooperar con los miembros de las comunidades locales? Muchas gracias y es un honor para nosotros poder escucharla. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, me llamo Alana Mancineri. Actualmente vivo en Manaus, capital de Amazonas, donde se encuentra la organización indígena más grande del Brasil, la coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña, COIABI. Soy indígena del pueblo Mancineri, en el estado de Acre. COIABI fue fundada en 1989 y mi abuelo fue uno de los líderes que fundó esta organización. Conociendo todo este compromiso con la lucha, las generaciones se unen para fortalecer cada vez más los derechos de los pueblos indígenas. En un mundo altamente tecnológico, los esfuerzos de dos mujeres líderes que coordinan COIABI promueven la participación, la educación política y la formación en comunicación de los jóvenes de la Amazonia y su red de organización de base. Conocemos la importancia de la narrativa y cómo las noticias falsas pueden dañar e incluso asesinar vidas. Por eso, ahora tenemos la red de jóvenes comunicadores de COIABI y Amazon, con 40 jóvenes de 9 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão y Pará, que representan a más de 31 pueblos indígenas, 31 lenguas indígenas. Nuestros desafíos actuales son sobrevivir a un gobierno genocida, sobrevivir a la pandemia, sobrevivir a las invasiones, la minería ilegal y los asesinatos de nuestros líderes. Hacemos eso como red, superando distancias geográficas, desigualdad en el acceso a internet de calidad y capacitando a más jóvenes, que, ya que somos más de 180 pueblos indígenas diferentes a lo largo de la Amazonía. El video que vamos a exhibir muestra brevemente nuestra participación en la formación de los jóvenes comunicadores. En el momento en que cubrimos la movilización nacional Lucha por Vida y la segunda marcha de mujeres indígenas que ocurrió en Brasilia en agosto y septiembre. Fuimos la única organización indígena con cobertura totalmente indígena, desde la producción de podcast, fotos, vídeos y consejos a líderes indígenas. Con la herramienta de la comunicación, no permitiremos que nada sobre nosotros se decida sin nosotros.
el vídeo, por favor. Muchas gracias, Alana. Thank you, Alana. It's really wonderful to hear you and how you've worked with your communities. I think we're going to see the video next. Alana, for sharing that beautiful video illustrating. Muchísimas gracias, Alana, por mostrarnos este vídeo tan precioso que nos muestra de forma fantástica a qué se dedica tu organización, cómo funcionáis entre las localidades, entre las comunidades locales. Muchísimas gracias, Alana. Después tendremos unas cuantas preguntas para ti, pero antes voy a pasar la palabra a otra panelista. O a otro panelista, Sharad Sharma, que representa una red mundial que representa una red de cómic. ¿Cómo intentas organizar a las comunidades locales aprovechando estas lenguas locales? Muchísimas gracias. Estoy encantado de poder estar aquí entre representantes de varios países, de varias comunidades, de varias lenguas. Yo soy dibujante y caricaturista, y al principio así me dedicaba a publicar dibujos, primero en la prensa escrita, después presentaba mis trabajos también en la televisión. Creo que es una actividad de un gran valor. Pero en mi trabajo me gusta centrarme en las minorías. Las minorías merecen la atención de la opinión pública. Por eso me centré en dichas minorías, para devolver la palabra a aquellos grupos que no están suficientemente representados entre los responsables, entre las personas que toman decisiones por nosotros. Quería que los responsables escucharan la voz de estas minorías. ¿Qué es lo que pude hacer como dibujante? Pensé cómo podría presentar la realidad que nos rodea. En nuestro país tenemos mucha diversidad de comunidades locales. Cada una de ellas habla un idioma diferente. En muchas ocasiones, estas personas que no hablan los idiomas mayoritarios tienen acceso limitado a ciertos servicios o, por ejemplo, no pueden contar con el apoyo que necesitan. Por eso es importante
hablar en nombre de ellos, hablar sobre su situación en la prensa, en la televisión, pero también en otros medios de comunicación. Yo me di cuenta de que la gente consume la información, pero que esas personas o las personas en su gran mayoría no producen sus propios contenidos. Por eso, todo el tiempo este diálogo en el espacio público se lleva a cabo por parte de las mayorías. Por eso tenemos que cuidar el plurilingüismo o el multilingüismo en el ciberespacio. Pero no se trata solamente de traducir una página web del inglés al idioma local. No, se trata de permitir a que hablen las comunidades locales, permitir que se escuche su voz en el ciberespacio. Así que repito, no se trata de traducir los contenidos concretos, se trata de devolver la palabra a las minorías. Es importante que estas minorías puedan hablar en sus lenguas maternas. En cuanto a los dibujos que yo producía, a través de estos dibujos quería contar historias de varias personas, quería transmitir varios comunicados. Y estaba pensando, ¿cómo podría hacerlo de la mejor forma? ¿Cuál sería la mejor forma de comunicar? Comencé a hablar con la gente y comencé a documentar sus historias. No se olviden de que mi país es un país multilingüe. Estamos en un punto en que se habla un idioma, vamos 40 kilómetros más al norte, al sur, y ya se habla otro idioma. Así que en mi trabajo tenía que tener en cuenta el contexto local. Y yo tenía que transmitir este contexto y pasar este mensaje a varias comunidades, también aquellas comunidades locales. Y para este objetivo quería comunicar utilizando los medios de comunicación locales. Gracias a Internet, aquella tarea se hizo más fácil. No nos olvidemos de que en India el 80% de los habitantes utiliza Internet a través de sus teléfonos móviles. Es decir, la gente pocas veces tiene acceso a Internet de banda ancha. También muchas veces tenemos problemas con acceso a la electricidad. Esto limita la conectividad. Por tanto, la conectividad es posible, la conexión a Internet es posible, pero no es estable. Nunca podemos estar seguros de que podremos conectarnos con Internet y llegar a ciertos contenidos. Por tanto, uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos, es garantizar el acceso estable a Internet. Esto se puso de manifiesto en mi país, sobre todo durante la pandemia del COVID. Aquellas personas que tenían acceso a Internet de banda ancha tenían acceso a la información relacionada con la vacunación. Pero hubo también otro grupo de personas, incluso en las ciudades como Nueva Delhi, que no tenían este acceso a Internet. Por eso ni siquiera podían inscribirse en el sistema de vacunación. Por eso no se trata solamente de garantizar traducción de materiales, sino de crear contenidos que respondan a las necesidades de las comunidades locales. Gracias. Gracias por esta opinión, por tus comentarios.
Sharat, tú no has preparado ninguna diapositiva, ¿verdad? No, parece que no. Solo quería comprobarlo. Tenemos unas cuantas preguntas a los dos panelistas, a Alana y a Sharat. Espero que podamos también plantear algunas preguntas que han sido planteadas en el chat. Habéis hablado sobre la importancia de contar las historias de la gente y yo creo que este multilingüismo ayuda a contar estas historias individuales. Vemos también que utilizan instrumentos digitales para llegar a estas comunidades. Alana, ¿puedes contarnos cuáles son tus estrategias o las estrategias de las mujeres, de los jóvenes en vuestras comunidades para poder utilizar estas tecnologías digitales? O, por ejemplo, ¿cómo compartís información? ¿Cómo os apoyáis los unos a los otros? Una vez me hablaste sobre una cosa que me interesa mucho. No sé si lo puedes repetir aquí en este foro público. No se trata solamente del idioma escrito, se trata también del idioma hablado, de contar historias. ¿Nos puedes hablar sobre este tema? Gracias. Claro, gracias por la pregunta. Tenemos como estrategias, pensar producir materiales, como usted mencionó, no solamente escrito, también hablado. Tenemos una diversidad muy grande en la Amazonía brasileña. Como mencioné, somos más de 180 pueblos indígenas y somos pueblos de la oratoria, no de la escrita. Entonces, tenemos como estrategia fortalecer los idiomas indígenas, las lenguas, y también tenemos como estrategias fortalecer la narrativa indígena para los pueblos que no son indígenas. Tenemos comunicación para los indígenas y tenemos comunicación para los pueblos indígenas. Y tenemos como estrategia también la formación tanto en comunicación cuanto en incidencia política. Porque para nosotros la comunicación es una herramienta de ocupación política, no solamente de la comunicación. Entonces, estamos formando cada vez más mujeres y jóvenes en este proceso de comunicación e incidencia política. Tenemos un deseo de cada vez más formar más jóvenes y más mujeres de todos los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña. Y tenemos como desafío también para la ocupación internacional la lengua, porque nosotros del Brasil no hablamos español, por ejemplo, no hablamos inglés. Entonces, también tenemos esta perspectiva para el futuro de jóvenes que puedan se comunicar en las lenguas oficiales de la ONU, por ejemplo. Hoy tenemos 40 jóvenes indígenas de más de 31 lenguas indígenas. Son una diversidad. Como ejemplo, una lengua, o francés y el portugués, son lenguas distintas. Entonces, es como las lenguas indígenas. No solamente porque somos pueblos indígenas que hablamos un mismo idioma. Entonces, tenemos ese desafío. Otra cosa que tal vez me tenga esquecido
de la perspectiva también de incluir más jóvenes, adolescentes también. Thank you, Alana. That's very interesting. And it's such a complex. Muchísimas gracias, Alana. Lo que cuentas es muy interesante, ya que es un sistema muy complejo. Y me imagino que tenéis que hacer muchos esfuerzos para que la comunicación sea fluida. Nosotros, por nuestra parte, también tenemos que cuidar esta comunicación aquí en nuestro foro, tanto en línea como de forma presencial. Siempre en las regiones, como la región que tú representas, hay un gran número de desafíos, pero veo que vosotros hacéis mucho para mejorar la comunicación y para facilitar la vida a la gente, para que las personas puedan comunicarse en sus idiomas maternos en la comunicación con nosotros. Muchísimas gracias por tus comentarios tan interesantes. Sharad, ahora me dirijo a ti. En India os habéis basado en otro mecanismo. Estabais contando historias a través de la imagen. Sé que tú también intentas utilizar estos mecanismos para que la gente pueda producir, generar nuevos contenidos. Antes de que pase la palabra a nuestro público, te planteo esta pregunta. Si crees que esta posibilidad de crear nuevos contenidos ha aumentado el interés de la opinión pública, es decir, cuando la gente veía que podían comunicar sus experiencias. La campaña que hemos iniciado ya hace algún tiempo, queríamos que toda la población esté involucrada, especialmente aquellas personas que se ven en la necesidad de usar Internet a través de dispositivos móviles porque no tienen acceso a otras tecnologías. Y el acceso a Internet fue muy importante, especialmente durante la pandemia y el confinamiento. A menudo el problema consistía que el idioma estaba a disposición solamente en inglés, así que la posibilidad de usar Internet se veía muy limitada. Los niños en edad escolar tenían a menudo dificultades para acceder a la información que necesitaban. No siempre podían aprovechar de este recurso que es Internet. Especialmente si las personas encuentran este tipo de barreras, empiezan a desconfiar de Internet si no pueden usarlo a causa de diferentes limitaciones referentes a sus competencias, pero también limitaciones referentes a los dispositivos que tienen. Así que es necesario asegurar a los usuarios la posibilidad de compartir sus historias, de compartir sus experiencias también en cuanto a su acceso a online. Muchas personas no tienen acceso a la educación y de esto hay que hablar. En nuestro país hay mucha diferencia entre las distintas regiones en cuanto a este aspecto. Me gustaría referirme a la historia de una chica joven que creó contenidos referentes a sus propias experiencias. Contaba sobre sus experiencias en la escuela y contó también sobre su actividad como voluntaria, sobre cómo ayudaba a su comunidad local. Esto es algo muy interesante. Incluso personas que tienen limitaciones en su acceso al Internet tratan de aprovechar este recurso para actuar para el bien de sus comunidades locales. Esto es algo muy positivo, una dimensión muy positiva de nuestra campaña. Hay gente que
crea contenidos en sus idiomas locales, entre otras cosas, para ayudar a personas en situaciones muy complicadas, como por ejemplo refugiados. Describen sus historias en sus idiomas para que estas historias sean visibles en el espacio virtual, dándole así la voz a las personas que no tienen la capacidad de aprovechar del potencial de las tecnologías digitales. Muchas gracias por este comentario. Esto me hace recordar que la digital es lo suficientemente buena si se la usa para el servicio del hombre. Eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos del acceso real, del acceso positivo al Internet. Debe ser un acceso que mejora nuestras condiciones de vida. Pido disculpas porque me tengo la impresión de que usted quería presentar algunas diapositivas que ahora mismo no podemos presentar. Quería decirle que lo sabemos, pero tenemos que pedir asistencia a nuestros técnicos para que sea posible presentar esas diapositivas. Así que no lo hemos olvidado. Tenemos la esperanza de que podremos enseñar esas fotos en breve. Muchas gracias a Alana. Muchas gracias, Sharad. Ahora Silvia Cadena, que representa a la Fundación APNIC, y junto con todo su equipo, cooperamos con Silvia en la Red para la Política de Aseguramiento de Acceso Real al Internet. Muchas gracias. Parece que me has promocionado a la posición de directora. Te lo agradezco mucho. Ahora mismo en Australia es ahora ya muy tarde, es la 1 de la madrugada, así que me disculpo si mi voz suena un poco raro. Tendré el placer de moderar la siguiente parte de nuestro debate. Se hablará de la aceptación universal como base del Internet plurilingüe, y en esta parte también tenemos fantásticos panelistas que compartirán con nosotros su perspectiva en cuanto al Internet plurilingüe. Muchas gracias a Sharad, muchas gracias a Alana por compartir con nosotros sus experiencias en cuanto a qué se puede hacer para que el Internet sea más plurilingüe, para representar mejor a diferentes comunidades en este medio digital. Bien, la aceptación universal es uno de los grandes desafíos que queremos debatir justamente en la siguiente parte de nuestro panel. Y ahora yo cederé la palabra al director para asuntos de operación en la organización Afilias. Es una corporación que da nombres a los dominios de Internet, la segunda más grande del mundo. Ramoan es una persona con más de 20 años de experiencia en nuevas tecnologías, liderazgo y espíritu empresarial. Al mismo tiempo es un experto en asuntos de ciberseguridad. Es cofundador de la Comisión de Asesoramiento de Internet. Y además es un fantástico y muy cordial hombre. Muchas gracias, Silvia. Espero que se me escuche bien. Para mí es un gran placer y un gran honor poder encontrarme con ustedes en esta sesión. Cuando hablamos de un planeta unido y un acceso real al Internet, pensamos sobre los que ya tienen acceso a la red, pero también son las personas que se mantienen todavía en el mundo offline. Muchas personas en todo el mundo se comunican en sus propios idiomas y todo el tiempo pienso, ¿por qué tenemos que todo el tiempo
seguir usando los mismos scripts para usar el Internet, para llegar a los recursos de Internet. No es así a falta de tecnología o a falta de esfuerzos. Pienso que el mundo tiene ya la capacidad de poner al alcance de los recursos de Internet en los idiomas locales. Tenemos ya las herramientas tecnológicas que lo permiten. Todos nosotros comunicamos entre sí en nuestros propios idiomas. Obviamente hay idiomas que son como el idioma inglés o que son idiomas que es una lengua franca de los días de hoy que nos permiten comunicarnos a nivel internacional. Sin embargo, nuestro sueño es poder comunicarnos en nuestro propio idioma. Si estamos de acuerdo en cuanto a esto, pienso que este concepto de la aceptación universal que yo había creado en el año 2001 es muy importante. En aquella época, en el año 2001, entendí que mi dirección email, que termina con .info, es una dirección. Que contiene este elemento info que significa lo mismo en 37 idiomas del mundo, pero no en Internet. En Internet esto significa que no se puede registrar mi dirección email. En muchas páginas de Internet, porque este dominio no era reconocido. Y después, unos cuantos años más tarde, empezamos a identificar siguientes problemas referentes a los idiomas locales y falta de accesibilidad a los recursos en estos idiomas en Internet. Por ejemplo, todo se escribe de izquierda a derecha, mientras que sabemos que no todo el mundo escribe en esta dirección. Y tenemos muchos sistemas y programas en Internet que me era difícil entender por qué no podemos hacer un simple cambio, porque los idiomas del mundo son distintos, la gente habla diferentes idiomas y tiene que adaptarse el Internet a estas necesidades para asegurarse que toda la gente del mundo se vea representada en Internet. Y aquí es necesaria esta aceptación universal. Esto significa que aceptamos todos los idiomas, diferentes escrituras en cuanto a los sistemas de nombres de dominios, para que las nuevas tecnologías no nos impida la comunicación con el otro, para que lo que llamamos Internet no sea un impedimento para la conectividad global. Y por eso creé un grupo global non-profit con el nombre de Universal Acceptance, Aceptación Universal, y mi ambición había sido que a una mesa se sentaran representantes de la ciencia, de la sociedad civil, de órganos regulatorios, para tratar de resolver este problema. Porque no es un problema tecnológico, no es un problema que derive de la falta de esfuerzo. En realidad es un problema que consiste en que tenemos que adaptar el mundo del Internet y las aplicaciones digitales a las distintas situaciones del mundo. Así que la gente de todo el mundo tiene derecho de acceso a contenidos digitales en sus propios idiomas. Internet es un recurso global sobre el cual prácticamente nos basamos en nuestro trabajo cada día. Bien, es todo lo que yo quiero decir sobre este concepto. Estamos un poco cortos de tiempo, por eso
te he interrumpido, pero antes de pasar a preguntas, voy a ceder la palabra a Daniel y a María. Daniel Fink es representante de la corporación ICANN. Muy buenos días. Daniel trabaja en ICANN desde el 2014. Ahora mismo trabaja en Sao Paulo, Brasil. Es también jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías. Es doctor en Ciencias de Tecnología. Muy buenos días. Es un gran honor para mí participar en esta sesión con Daniel y con Ram. Puedo participar sobre esta sesión de la aceptación universal como base de un Internet, del acceso al Internet. Muchas gracias a Roberto Zambrano, que me invitó a participar también en esta cumbre. Sorry, Daniel, have you finished? My apologies. Yes, waiting for the question. Okay. I thought you were going to give your remarks first. Pensaba que primero presentarías tu presentación, pero quizás prefieras que pasemos directamente al diálogo, a las preguntas, como quieras. No, yo realmente espero preguntas. En ese caso, me gustaría pedirte que nos cuentes las iniciativas y las actividades que encamina ICANN en cuanto al Internet plurilingüe y qué oportunidades de cooperación existen con ustedes. Gracias a Roam y a otras personas, a partir del año 2015, pudimos establecer un grupo de trabajo que se ocupa de la promoción del acceso universal al Internet y, en general, la promoción de este concepto de aceptación universal. Desde mi perspectiva, los trabajadores de la corporación ICANN, con placer, se comprometen en esta cooperación porque nos interesa aplicar nuevos nombres de dominios y de desarrollar nuevas escrituras en Internet para que estén a disposición en idioma chino, coreano, japonés. Es un gran esfuerzo. ICANN ha implementado un plan de desarrollo a largo plazo para los años 2021-25. Esto es una de nuestras prioridades. Así que cooperamos con personal técnico, con la comunidad de expertos para preparar un sistema nuevo que se adapte a las necesidades del Internet plurilingüe. Y me gustaría decir también que deberíamos imaginar que Internet fue creado en la India. Pensemos cómo sería si todas las plataformas y los navegadores de Internet estuvieran no en inglés, pero en algún idioma de la India. Imaginadlo. O imaginad que los nombres de los dominios estuvieran solamente en chino. Seguramente sería un importante problema para la comunidad que usa el idioma inglés. Hay veces interesante imaginar un escenario diferente para entender la importancia de este concepto. ¿Cuál es el mayor desafío
que tiene ICANN por delante en su camino a el establecimiento de un Internet verdaderamente plurilingüe. ICANN es una corporación para nombres y números. Nosotros somos gente de Haití. A nosotros nos gusta jugar con las direcciones IP. Nosotros somos del mundo DNS, pero pienso que ahora ha llegado el momento para comprometernos a un trabajo más amplio con los desarrolladores de sistemas, desarrolladores de Java, para adaptar Internet a las necesidades de la comunidad plurilingüe. Esto requiere capacitaciones, implementación de las mejores prácticas, de un trabajo continuo de nuestro Steering Committee. Tenemos que realizar trabajos con diferentes empresas de diferentes dimensiones de todo el mundo. Trabajamos también con expertos de Polonia, de Brasil. Aquí les saludo a fantásticos expertos con los que coopero desde el año 2017. Por ejemplo, Java, quien trabaja en nuestras investigaciones en Brasil. Y la buena noticia es que tenemos ya toda una comunidad de expertos técnicos que tienen las necesarias competencias que nos permitirán en el próximo futuro preparar estos cambios. Invito también a participar en las sesiones que organizamos. Me gustaría mencionar solamente unos cuantos apellidos de personas con las que cooperamos, pero mejor pondré un enlace al chat de nuestra sesión y así tendrán ustedes más información sobre nuestras labores. La siguiente persona será doña María Kolesnikova, analista del Centro de Coordinación de TLD. Se trata de el dominio de más alto nivel, que es el dominio .ru. María era antes jefa del Departamento de Marketing y ahora se adhirió a la empresa el año 2007, lo que significa que tiene una amplísima experiencia en cuanto a las telecomunicaciones y técnicas de venta. Tenemos unas cuantas preguntas a ti. Te pediré unas cuantas palabras de breve introducción y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Me llamo María Kolesnikova y soy representante del Centro de Coordinación del Dominio .ru. Desde hace algún tiempo trabajamos sobre el tema de los dominios internacionales y también evaluamos las nuevas necesidades en este aspecto. Esta sería una breve introducción y ahora con mucho gusto responderé vuestras preguntas. ¿Podrías contarnos algo más sobre qué hace el gobierno ruso para promover la lengua rusa en el ciberespacio? Sí. Creo que hace 10 años recibimos un gran apoyo por parte del gobierno y por parte del presidente Medvedev. Y también en aquellos tiempos tuvo lugar un encuentro con la participación de la organización ICANN y recibimos un gran apoyo estatal. Durante la pandemia del COVID-19,
La información más importante sobre la propagación del coronavirus estaba disponible en ruso y todas las instituciones estatales también facilitan todos los contenidos en ruso, ya que el ruso es la lengua oficial de la Federación Rusa. Y al mismo tiempo, el dominio más popular es el dominio que acaba en .ru, o sea, las direcciones electrónicas que acaban en .ru. En cuanto al acceso a Internet, este en nuestro país es bastante satisfactorio, ya que Internet, la red de Internet cubre al 75% de nuestra población. Estamos hablando de más o menos 124 millones de personas. En media, los usuarios pasan 7 horas al día en Internet. Incluso hay niños que comienzan a utilizar Internet antes de cumplir 2 años. Este es el punto de partida, pero continuamos trabajando sobre los programas o emprendemos iniciativas para mejorar el acceso a Internet. Y la administración pública también realiza acciones en este sentido. Queremos facilitar acceso a Internet a la gente que todavía no tiene este acceso. En algunos casos, existen servicios públicos digitales a los cuales tenemos acceso de forma gratuita. También existen plataformas online cuyo uso es gratuito también. Gracias. Ahora me gustaría plantear otra pregunta. ¿Qué podrían hacer los órganos reguladores y los órganos que adjudican los nombres de dominios para fomentar los contenidos en lenguas locales? ¿Qué es lo que se podría hacer para que esto sea posible? Ram, ¿te puedes referir a esta cuestión? Muchas gracias. Los órganos reguladores tienen un papel muy importante que desempeñar, ya que todavía hay muchas cosas que hacer. Me alegra que los reguladores participen en este foro de gobernanza de Internet y que sigan nuestras deliberaciones. ¿Qué es lo que se podría hacer? Pues a lo mejor en los contratos públicos se podrían incluir algunas cláusulas que animaran a los prestadores de servicios a que facilitaran contenidos en diferentes lenguas. Yo creo que este tipo de solución aumentaría acceso a contenidos en diferentes idiomas. Daniel o María, ¿quieren referirse a o quieren responder a la pregunta que he planteado? Yo creo que podríamos sugerir a los gobiernos y también a otros actores que se utilicen los nombres de dominios del más alto nivel y también las páginas web de estas entidades podían estar disponibles en diferentes idiomas. Es una idea muy interesante. En nuestro comité de asesores también tenemos un grupo de trabajo
especial que se dedica a esta cuestión. Y creo que tenemos que aprender cada vez más para conseguir esta aceptación universal. Gracias. Yo he participado en los trabajos de uno de los comités. Y en mis trabajos intentaba utilizar español en mis trabajos. En aquel momento yo estaba embarazada. Y esto pasó hace 18 años. Mi hijo tiene ahora 18 años y en realidad no ha cambiado nada. Estamos hablando sobre el mismo tema. A lo mejor falta interés o no prestamos atención suficiente a estas cuestiones. Así que creo que nos enfrentamos a toda una serie de desafíos los que tenemos que hacer frente para cambiar esta situación. Esto también tiene que ver con los comentarios que escuchamos en la sesión anterior. No sé si todos vosotros estuvieron con nosotros cuando hablamos sobre esta red de políticas del acceso real, acceso significativo a Internet. Dijimos en la sesión anterior que era muy importante tener acceso a contenidos importantes. Y la lengua expresa nuestras necesidades, nuestros intereses, etcétera. Por eso me alegra mucho que Alana y Sharad hayan descrito sus experiencias de Brasil o de India, porque en las regiones de las que sois hay muchas personas que, por ejemplo, no saben leer, no saben escribir, pero pueden expresarse, por ejemplo, dibujando. Cuando yo comencé a trabajar, Internet se basaba solamente en contenidos de texto. No había imágenes, no había fotos, no había vídeos. En aquellos tiempos no encontraríamos este tipo de contenidos en la red. Lo único que había en el ciberespacio eran palabras, frases. También en aquellos tiempos nos costaba transmitir información porque en aquellos tiempos se tenía que pagar por colocar ciertos contenidos en la red. Lo estoy contando para llamar vuestra atención a que ahora tenemos esta posibilidad de expresar nuestros pensamientos o información en Internet a través de la imagen. Esta opción es muy importante. Les pido disculpas porque aquí son las 2 de la mañana. Comienzo a confundir las lenguas en que estoy hablando. Por eso creo que voy a acabar mi intervención. Insisto de nuevo en que me alegra que podamos hablar aquí con personas de todo el mundo. Gracias a todos. En este momento me voy a dirigir a Raquel. Raquel, ¿hay algunas preguntas en el chat? A lo mejor hay alguien en la sala en Katowice que quiera plantear una pregunta. En este caso puede levantar la mano y le cederemos la palabra. Muchas gracias por tu presencia virtual. Espero que puedas descansar muy en breve. Sabemos que en el país en que te encuentras son las 2 de la mañana. Buenos días, buenas tardes. Yo trabajo en una organización que se dedica a los mismos temas que tratamos hoy aquí en esta sesión, pero en este momento ya me gustaría ceder la palabra a participantes presenciales de nuestra sesión. Gracias. Me gustaría preguntar cómo podemos utilizar Internet para promover la paz en todo el mundo. La paz, por tanto, es algo con lo que todos soñamos y todos lo necesitamos. Gracias por tu pregunta.
antes de responderla, vamos a pedir la pregunta de la otra persona que ha levantado la mano. Sabemos que también tenemos una pregunta de Giacomo, que está conmigo en el escenario. Bien, preséntese, por favor, brevemente. Buenas tardes. Me llamo Mere Udua. Muy bien. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para que las sesiones del Foro de Gobernanza de Internet se realicen en varios idiomas? Es que antes participé en otra sesión y había un participante que quería hablar en francés. Cuando esa persona habló en francés, nosotros no entendimos nada porque no había interpretación. Después, cuando otras personas hablaron en inglés, las personas que entendían solamente francés tampoco entendían nada. Así que, ¿qué hacer para que estos foros de gobernanza de Internet sean multilingües? A mí me gustaría que todos pudieran participar en todas las sesiones hablando en su lengua materna. Este tipo de soluciones son necesarias para que cada uno de nosotros pueda aprovechar al 100% su presencia en estos encuentros internacionales. Es importante que se sepa a cada momento, en todo momento, de qué estamos hablando. Gracias, Mary. Perdón, no te reconocí en el primer momento. Tengo problemas de vista y tú también llevas una mascarilla, por eso no te reconocí en el primer momento. Bien, gracias por tu pregunta. Y ahora la pregunta de uno de nuestros panelistas. Bien, mi pregunta va dirigida a otros panelistas. Se dijo que las instituciones iban a utilizar los identificadores digitales IDN. ¿Creen que será posible? Gracias, Giacomo, por esta pregunta. Bien, por tanto, tenemos tres preguntas. La primera se refiere a la paz y su promoción en Internet. La segunda tiene que ver con el multilingüismo, que estaría bien tener esta posibilidad de hablar varios idiomas en todas las sesiones de nuestra cumbre. A lo mejor, después de esta sesión, algo cambiará en este aspecto. Y la tercera pregunta de ella, ¿cómo que tiene que ver con los identificadores IDN? Gracias por estas preguntas. Agradezco a los participantes presentes en Katowice por plantear estas cuestiones. Veo que Shalana y Sharad han desactivado sus cámaras. No sé si ellos querrían responder a esta pregunta o si no, voy a pasar la palabra a otros panelistas. Esperaba que Alana todavía estuviera con nosotros y que pudiera hablarnos sobre la paz en la región del Amazonas, porque ella lo mencionó también en su intervención, pero parece que ya se ha desconectado. Pero a mí me gustaría tomar la palabra en este momento. Por favor, Sharad. Nosotros nos dedicamos a enseñar a las personas a utilizar de forma consciente de las redes sociales. En los últimos años hemos notado que cada vez hay más desinformación en Internet. En los últimos años ha habido conflictos a base de la desinformación, a base de los bulos.
Así que, de esta forma, esta desinformación influye en el mundo real. La gente no siempre verifica la fuente de información que encuentra en Internet. Estamos hablando también de la gente bien formada, bien preparada. La gente encuentra una información compartida por sus amigos en las redes sociales y no verifican la fuente de dicha información. Después comparten la misma información falsa con sus amigos. A veces nos olvidamos de lo importante que es verificar las fuentes de información, porque la desinformación puede llevar a conflictos reales. Lo presenciamos también durante la pandemia del COVID-19. Así que para devolver la paz en el mundo, tenemos que enseñar a la gente cómo deberían utilizar de forma consciente la información, cómo buscar de forma consciente las fuentes fidedignas. De esta forma, creo que devolver la paz en el mundo, por lo menos lo intentaremos. Por ejemplo, podríamos también introducir programas especiales en nuestros sistemas de enseñanza. Gracias a ello, podríamos evitar la propagación de la información falsa, de todo tipo de bulos. Yo represento al país en que hay guerra desde el momento en que nací. Toda la experiencia de mi vida tiene que ver con conflictos. Así que coincido en que la paz es muy importante y hay que hacer todo también en Internet para promover la paz. Gracias por esta pregunta tan inspiradora. Si la paz la consideramos como la presencia de la armonía, veremos que en la actualidad no tenemos una armonía plena. Todo el tiempo tenemos discrepancias entre las lenguas que se usan en Internet y las lenguas que realmente son utilizadas por los habitantes del mundo. Y aquí tenemos que encontrar equilibrio y buscar soluciones para que todos puedan acceder a contenidos en sus propios idiomas. Si esto fuera posible, podríamos participar todos en un debate que nos llevará por el camino de la paz. Ahora me gustaría volver a la pregunta presentada por Giacomo de registro de dominios en algunos idiomas al mismo tiempo y después volveremos a María y a Daniel. Muchas gracias, Giacomo, por tu pregunta tan interesante. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando sobre la siguiente ronda de registro de dominios. Ahora mismo lo estamos tratando de abrir para que sea posible usar varios idiomas al mismo tiempo. Aquí se están tomando interesantes decisiones y recomendaciones. La primera ronda ya la hemos terminado. Sin embargo, el proceso todavía está en curso porque hemos querido tomar en cuenta todas las sugerencias que nos han sido propuestas. O sea que como comunidad nos gustaría prepararnos para la siguiente ronda de conversaciones que se empezará dentro de poco tiempo. Espero que la siguiente edición de la cumbre podré dar una respuesta más precisa. Esto es una situación bastante compleja porque se refiere a todos los órganos que registran dominios. Si estos órganos llegan a un acuerdo y permiten y permitieran el registro de dominios en todos los idiomas al mismo tiempo, en varios idiomas al mismo tiempo, esto sería algo muy interesante. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión.
Sin embargo, hay que recordar que los dominios muchas veces son registrados para prestar servicios a un entorno local o regional. Así que no siempre es necesario registrar a estos dominios en otros idiomas. No siempre esto es necesario, es algo que se puede tener en cuenta, aunque no siempre tiene que ser algo realmente muy, muy necesitado. Hemos escuchado la pregunta de María y aquí me gustaría decir que es muy difícil implementar las recomendaciones teóricas que nosotros creamos. Hay veces que hay que buscar ciertos compromisos para equilibrar y buscar el balance entre diferentes aspectos. En cuanto a los idiomas, me preparaba para esta sesión y, por ejemplo, quería mucho que Alana hablara en su propio idioma. Por eso le agradezco mucho a Alana que haya hablado en español y no en su propio idioma, que es el idioma portugués. Queríamos hacer lo posible, pero finalmente no lo pudimos hacer. Así que algunos compromisos son siempre necesarios. Escuchamos todas las sugerencias y quizás en el futuro será posible también el uso de otros idiomas. Obviamente, todo esto tiene que ver con las tecnologías. Quizás en el futuro las tecnologías nos ayuden y será posible el uso de otros idiomas a través de nuevos sistemas o plataformas modernas. Tenemos 5 minutos por delante. Si hay preguntas de la sala, Susan está con nosotros. Si quisieras referirte a lo que se ha hablado aquí, quiero subrayar que si alguien quiere preguntar, si quiere tomar la palabra, está bienvenido. Me alegro que tantas personas hayan participado hasta el final de esta sesión. Ha sido muy interesante esta sesión. Muchas gracias para Sonia por moderar este debate. Muchas gracias a todos los panelistas. La secretaría nos ha pedido que preparáramos una breve conclusión sobre las distintas sesiones, así que yo estoy haciendo aquí pequeños apuntes. Bien, hemos tenido una corta interferencia en la conexión de internet. Sí, lo siento, tengo yo un problema con internet. Yo estoy ahora en una zona rural y creo que esto es el problema, pero parece que ya se ha solucionado este percance. Lorin lo dijo al inicio, que el plurilingüismo ha sido identificada como una de las cuestiones más importantes ya durante la cumbre de la Sociedad de la Información en el año 2005 en Túnez. Y sabemos que la sociedad digital no será del todo inclusiva si las personas no tienen la posibilidad de comunicarse en sus propios idiomas. Alana y Sharam aquí han contribuido mucho en nuestro debate. Bueno, Susan, desafortunadamente se ha cortado la conexión. Oh. Sí, estoy, como lo he dicho, en una zona rural, pero quería decir que es muy importante que entendamos de una forma apropiada la relación entre la aceptación universal, que es la base del plurilingüe internet,
y el acceso a contenidos en Internet en los distintos idiomas locales. Muchas gracias a mis amigos de Polonia y muchas gracias a nuestros panelistas. Agradezco su santo intervención. Me parece que hemos podido guardar el tiempo. Seguiremos compartiendo información y nuestros informes. Pienso que es muy importante la protección de los idiomas indígenas y tanto y mientras sea posible haremos todo para proteger estos idiomas y también en el ciberespacio. Muchas gracias por su participación. Gracias a los panelistas y a todos los que nos siguieron en línea y aquí en Katowice. Muchas gracias.